con la epidemia de dengue, el Zika, chikungunya, con estos calores tremendos que tuvimos, la humedad, las lluvias, y qué mejor para que nos cuente todo esto que el doctor Matías Norte. Querido Tordo, bienvenido, buenos días, Matías. Hola Nacho, buen día, ¿cómo estás? Hola, Tordo, bueno, bien. Bueno, hay mucho para comentar, porque después te vamos a preguntar qué se está viendo con este barullo que hay, con cómo se pasaron las prepagas con las cuotas y qué están haciendo, pero están algunos reculando en chancleta, como decía mi tía. Pero, ¿cómo está, qué panorama estás viendo por estos días en materia de dengue? Tenemos el dengue, por suerte, está en disminución, y esto tiene que ver con las temperaturas que comenzaron a bajar. No obstante, con las últimas lluvias hemos tenido un reflote, un rebrote de mosquitos, pero por suerte hoy ya, y lamentablemente en realidad, porque llega de forma tardía, ya tenemos repelentes en las góndolas, podemos ir a en búsqueda de ellos, porque el mosquito no se va a ir, si bien va a disminuir su actividad a partir de los 15 grados, de los 15 grados para abajo. En este momento hace 15 grados en la ciudad de Buenos Aires. De todas maneras tenemos que estar atentos ante el resurgimiento de nuevos calores, el cambio climático va a hacer que el dengue pase de ser estacional a ser anual. No va a ser este año, pero en los años venideros, sin lugar a dudas. Sí, por supuesto, porque la verdad que ya llegó, todos dicen que llegó para quedarse, lo dijo el propio Quirós en una conferencia muy recordada hace unos días. Y está, ya ¿hay certeza de cuándo, con qué temperatura y condiciones eliminamos el mosquito y las larvas? Con menos de 15 grados el mosquito ya no pica, no lo vas a ver volando, pero las larvas quedan ahí, quedas como congeladas, para que te lo imagines, y eso significa que el primer rebrote de calor, la primera ola de calor, ya el mosquito empieza a evolucionar, crece, y otra vez tenemos nuevamente el mosquito con nosotros. Sobre todo después de la lluvia, que tenemos grandes lugares de acumulaciones de agua, y las condiciones de vivienda de muchos de los barrios por ahí no son muy buenos en la Argentina, ¿no? A nivel global, bueno, es muy difícil, no podemos erradicar el mosquito. Yo creo que lo que nos queda hoy por hoy, y tendremos que comenzar en estas instancias, es la vacunación. Aquellos que puedan, que se vacunen contra el dengue, para estar protegidos los siguientes cuatro años. Y bueno, por supuesto, se cuidará de la picadura de mosquitos, utilizará repelente, ropa con mangas largas, con pantalones largos, pero no podemos evitar contagiarnos del dengue. Si estamos vacunados, en ese caso tendremos un cuadro asintomático o un cuadro leve. Lo más importante es que no vamos a fallecer de la enfermedad, cosa que el año que viene va a subir la tasa de mortalidad, porque hoy tenemos de este verano una tasa de incidencia de contagio de dengue muy elevada, y recordemos que el dengue mortal es cuando te pican otra vez los mosquitos con un dengue de otro tipo de que te contagiaste. Ahora, Tordo, con todo el tiempo que tenemos en el medio, ¿no? Tenemos el otoño, el invierno y la primavera, ¿no? Digamos, no voy a decir cuántos meses son, porque son unos cuantos, pero no se puede hacer algo, yo sé, la vacunación siempre explicás que no se sabe quién puede tener tantas dosis disponibles, pero algo, pues si sabemos todo esto, ¿no? No vamos a ir al verano que viene sin ningún tipo de prevención. Yo supongo, bueno, no faltará insecticida, no faltará repelente, pero no podemos estar con los brazos caídos. No, yo creo que tenemos que trabajar sobre los lugares donde se acumulan los mosquitos, donde se acumula el agua, empezar a descacharrar. Tiene que haber un trabajo municipal, local, en cada región, que salga por las calles a evitar la acumulación de agua en todos los lugares, hacer una limpieza radical de toda la ciudad donde vivís. Esto no implica fumigar, sino simplemente hacer una limpieza, y nosotros, nuestra labor hogareña, que es cepillar todos los lugares donde podría llegar a establecerse esta larva de los mosquitos, que muchas veces vos decís, bueno, tengo un balde, ya le saqué el agua, ya está, no tengo más nada que hacer. No, ojo, porque las larvas de los mosquitos a veces quedan pegadas en los recipientes, uno tiene que cepillar esos recipientes, y bueno, si tenés cañerías, tirar agua hirviendo por la cañería, por el desagüe, para que esas larvas fallezcan. Porque la primera que sube la temperatura y llega a 20 grados, ya tenemos el mosquito con nosotros de vuelta. ¿Con agua hirviendo la combatimos? Con agua hirviendo la combatimos, y en el caso de los recipientes, tenés que cepillar los recipientes. Si tenés un balde en tu casa, una maceta sin utilizar, bueno, o utilizar la maceta y utilizar el balde en forma tal de que no acumule líquido.
Perfecto. ¿Qué pasa con la lavandina? ¿Lo combate al mosquito? Sí, por supuesto. El hecho de limpiar con lavandina, ya el solo hecho de limpiar con lavandina mata todo, arrastra todo. Lo que pasa es que uno no tira lavandina como si fuera una manguera. Vos cuando lo haces a través de un trapo, de alguna especie de Se solución queda ahí. en algún cepillo. Bueno, entonces ya el acto mecánico está resolviendo el problema. Perfecto. Mira, esta semana en la 2x4 vacunaban ahí en Ciudad de San Martín el personal de ciudad, de los teatros, de los elencos, etcétera, etcétera. Contra la gripe, ¿no? Y si iba a vacunarte, todos iban a vacunar, no los demás de 65. ¿Cómo es eso de la vacunación contra la gripe, Tordo? Yo creo que si uno puede acceder a la vacunación contra la gripe, bienvenido sea. No está mal, tengas o no tengas factores de riesgo, no está mal. Pero si hablamos de quién verdaderamente corresponde a la vacuna contra la gripe, estamos hablando de personas mayores de 65 años de edad, las mujeres embarazadas y aquellos que son trabajadores de la salud o aquellos que están en íntimo contacto con la gente, como puede llegar a ser un policía o algún trabajador de seguridad. El resto, si no tenés más de 65 años de edad, o sea, tenés buenas defensas, bueno, debés vacunarte si tenés factores de riesgo, como haber tenido un infarto, tener diabetes, tener problemas pulmonares, ser fumador, ser tabaquista, tener EPOC, enfermedad pulmonar obstructiva crónica, que es la enfermedad que tuvo Sandro. Bueno, es por ahí, hay que ponerse la vacuna. Si no tenés más de 65 años de edad, si no tenés factores de riesgo, gozás de buena salud, no. Tenés una indicación concreta de vacunación. Ahora, esto no significa que no te podés vacunar. No, todo lo contrario, bienvenido sea si te querés vacunar. Andá, vacunate, pero por supuesto, ahí vas a tener que pagar la vacuna y si tenés una obra social, bueno, te la cubrirá el 40%. Ah, perfecto. Y la última, ya que pasaste por el tema. ¿Qué está? Por supuesto, el día que eliminemos la inflación, el déficit fiscal y tengamos una economía sana, todo va a cambiar. Pero por ahora, ¿qué estás viendo con estas idas y vueltas en materia de, bueno, todos calcularon precios de un dólar a 2 lucas, no ha llegado a 2 lucas nunca, ahora muchos están reculando en chancleta y, por ejemplo, las prepagas, ¿no? Y hay uno sobre todo que está, se lo está viendo en figurilla para dibujar argumentos. Pero ¿qué estás viendo vos en estos días? Lo que vemos es mucha gente que se ha dado baja de las prepagas por estos aumentos que hubo, se están volcando el sistema público, incluso gente que formaba parte del sistema de PAMI, que tenía ciertas prepagas, incluso muy claras, que directamente se vuelcan al sistema de PAMI. Un sistema que ya está colapsado, que hay que trabajar sobre el sistema de PAMI, creo que tenemos que trabajar mucho. No estamos atendiendo a la gente como debemos atenderla, ni en tiempo, ni en forma, ni le estamos ofreciendo la tecnología que amerita a la gente. Entonces, ya tenemos un sistema de jubilatorio de salud que casi te diría que quedó obsoleto, porque no estamos haciendo la medicina que queremos ejercer. Mientras tanto, tenemos un afluente de gente hacia ese sistema que antes podía pagar una prepaga, ahora ya no puede. Y en el otro caso, en el otro extremo de la vida, de los menores de 60 años de edad, bueno, tenemos gente que directamente se ha volcado al sistema público, e incluso las obras sociales chiquitas, y muchas obras sociales que no tienen prestadores, u obras sociales de gremiales, también se han volcado al sistema público porque no tienen forma de ofrecerle una solución al afiliado. Podremos acá discutir si esa falta de solución al afiliado de la obra social sindical tiene que ver con que no hay fondos y malversación de fondos, o tiene que ver con que aumentaron los costos de los insumos, o tiene que ver con que hay fondos pero no los quieren gastar. Bueno, lo podemos discutir largamente esto, pero lo que sí sabemos es que el hospital público hoy por hoy ya estaba colapsado de gente, estamos dando fechas quirúrgicas de acá 3 meses, 4 meses, ahora este afluente de gente ha aumentado. Y los quirófanos, la cantidad de quirófanos, la cantidad de turnos quirúrgicos y la posibilidad, capacidad, labor profesional ahora sigue siendo la misma, con lo cual no podemos curarlos a todos y esa es la salud de la Argentina. Llegamos a un punto donde el médico tiene que decir, no los puedo curar a todos y es angustiante para nosotros. Increíble, increíble. Somos el único ser humano que retrocedió. De ser, tener posiciones de vanguardia, hemos retrocedido varios escalones
de una manera dramática. Y muchos de los que fueron responsables de eso, el otro día estaban en el palco, ¿no?, pidiendo por el presupuesto universitario. Duele mucho eso. Toro, como siempre, un gran cariño, que descanse el fin de semana y siempre a las órdenes, ¿eh? Gracias, Nacho. Gracias por todo. Un abrazo. Gracias, Toro. El querido Matías Norte con nosotros, eminente cirujano oncológico.